la señal de inicio. Descubierta de los motociclistas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Al mando del comandante Luis Felipe Sainer Ojeda. Recibimos la bandera monumental que realza el patriotismo de nuestra nación, levanta el orgullo enternecedor, esta insignia que nos representa con gran amor, que ustedes, nuestra gloriosa bandera de Cuba, nuestra organista, nuestra propia, llevando con orgullo de la patria, con gran prestigio y renombre a nivel nacional e internacional. Una universidad vinculada estratégicamente a lo local, con un amplio nivel de reconocimiento por su relevancia y trascendencia social. Compromiso con la sociedad reflejado en su lema: luz, ciencia y verdad. Promover oportunidades de aprendizaje a través de una educación humanista, pertinente y de calidad. La UADY contribuye al desarrollo de la ciencia, las humanidades, la tecnología y la innovación, así como la atención de problemáticas locales, regionales, nacionales, procurando mejorar el nivel de bienestar de la sociedad yucateca. Sin duda, la mejor universidad del sureste mexicano, la máxima casa de estudios de Yucatán. Sus jóvenes estudiantes desfilando orgullosos, participando de esta celebración patria. Nos acompaña la Escuela Secundaria Estatal número 1 Agustín Valido Cicero, fundada por el doctor y profesor Luis de Ángel Cicero, de 1 2 3. Acompañado del gobernador del estado, acompañado del edificio que ocupa actualmente.
la banda de guerra, escoltas, banderas y contingente que se han distinguido, haciendo del Amarillo triunfadores de desfiles y concursos. El 16 de septiembre, esta escuela ganó la categoría de escolta. Escuela Secundaria Adolfo Cisneros Cámara, la primera escuela secundaria fundada en Yucatán durante el gobierno de Bartolomé García Correa, después de que en el año 1925 se instituyera en México la educación secundaria. Escuela Secundaria número 5, Dr. Eduardo Sainz Rodríguez, también hace presencia esta mañana en este desfile cívico-militar del 202 aniversario del inicio de nuestra independencia de México. Escuela Eduardo Sainz Rodríguez ha recibido diferentes reconocimientos, como el de la Universidad de Oxford. Corresponde a la Nelly Cuevas.